El proyecto Cartago al vuelo del ave impulsa el semillero de niños, jóvenes y adultos del grupo de observadores de aves Los Gavilanes de Cartago, por medio del dibujo de las aves del territorio, el fortalecimiento del conocimiento de la avifauna del entorno, salvaguardando los saberes tradicionales y valores culturales asociados a estas, y el quehacer artístico y cultural del territorio de Cartago en la subregión norte, mostrando a la comunidad la relación directa del patrimonio cultural y natural y cómo involucrarla con el arte y la ciencia. Se realizaron 4 talleres presenciales, Bienvenidos al sorprendente mundo de las aves, de introducción a la avifauna, 5 talleres prácticos reconociendo las aves del territorio, con los métodos para observarlas e identificarlas. En esos talleres se abordaron estrategias didácticas activas como aprendizaje colaborativo, individual, lluvia de ideas, exposiciones e iniciativas de participación ciudadana. Asimismo, se llevaron a cabo 4 talleres presenciales pintando las aves del territorio, de dibujo e ilustración en aves en técnica mixta, donde se utilizó lápices de color y plumones en los que inician dibujando figuras geométricas básicas y posteriormente la forma del ave, tomando como referencia imágenes fotográficas de estas y así realizar la ilustración. Por medio de todos los talleres se logró en torno al ciclo cultural y artístico en la línea de acción de formación a 40 niños, jóvenes y adultos que hacen parte del semillero. Se presentó por 11 días la exposición presencial de dibujos Emplumando Generaciones, con 70 obras de los artistas, donde participaron 187 habitantes y la transmisión virtual tuvo un alcance de 760 en el fanpage del proyecto. Por medio de estrategias de comunicación innovadoras y accesibles para la comunidad, se crearon 8 cápsulas informativas de la segunda temporada de Sueños Emplumados, donde se describieron 7 especies de aves registradas en Cartago y una con los resultados del proyecto. Agradecimiento a todos los que se vincularon y al proyecto cofinanciado por la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle del Cauca, Corpo Valle, y el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca.